La epopeya de Covadonga, entre espadas y leyendas. En las sombras de la historia de España, surge la batalla de Covadonga como el albor de la Reconquista. Este enfrentamiento no solo marcó un antes y un después, sino que sembró la semilla de la resistencia cristiana frente al dominio musulmán. Antes de esta crucial batalla, la península ibérica se encontraba bajo una densa capa del dominio musulmán. Las ciudades relucían con la cultura y el comercio islámicos, pero en las montañas del norte, un fervor de independencia comenzaba a arder en los corazones de los asturianos. Don Pelayo, el héroe inesperado de esta historia, emerge de la niebla del tiempo como el líder destinado a encender la chispa de la rebelión. Con un pasado que lo vincula a la nobleza visigoda, su liderazgo y carisma serían cruciales para forjar un nuevo camino para su pueblo. El llamado a la resistencia de Don Pelayo resonó a través de los valles y montañas asturianas, convocando a un ejército dispuesto a enfrentarse al invasor. Este levantamiento no buscaba simplemente una victoria militar, sino reafirmar la identidad y la libertad de un pueblo sometido. La preparación de las fuerzas de Pelayo fue meticulosa, sabiendo que enfrentaban a un enemigo formidable. La estrategia no solo requería valentía, sino también astucia. Pelayo y sus hombres se prepararon para utilizar el terreno a su favor, anticipando un enfrentamiento que definiría el futuro de su tierra. La superioridad numérica de los musulmanes les infundía una confianza casi inquebrantable en su victoria. Acostumbrados a conquistas rápidas, subestimaron la determinación de un pequeño grupo de asturianos liderados por Don Pelayo, preparándose para un enfrentamiento decisivo. El Valle de Covadonga sería el escenario de este dramático encuentro. Los ejércitos se posicionaron, cada uno con sus expectativas, pero solo uno con el destino de cambiar el curso de la historia. La tensión era palpable, marcando el preludio de una batalla épica. Al inicio de la batalla, el choque de armas y voluntades retumbó a través del valle. Cada golpe resonaba como un clamor por la libertad, con los asturianos defendiendo su tierra con una pasión ardiente que sorprendió a los invasores musulmanes. Los momentos críticos de la batalla pusieron a prueba el valor de los combatientes asturianos. A pesar de estar en desventaja numérica, su resolución y conocimiento del terreno se convirtieron en sus mayores fortalezas, forjando historias de valentía inolvidable. La intervención divina jugó un papel crucial en la moral de los combatientes. La fe en la Virgen de Covadonga inspiró a los asturianos a luchar con renovado vigor, creyendo firmemente en su protección celestial y en la justicia de su causa. Don Pelayo, con su ingenio, adoptó tácticas de guerrilla que confundieron al enemigo musulmán. La difícil geografía de Asturias se convirtió en su aliada, permitiéndole a sus fuerzas emboscar y atacar por sorpresa, desgastando al invasor poco a poco. La confianza de los musulmanes comenzó a tambalearse ante la resistencia inesperada de los asturianos. Lo que parecía una victoria asegurada se transformó en un escenario de incertidumbre. Las tácticas de Pelayo, aprovechando el terreno, marcaron el inicio de su desmoronamiento. El punto de inflexión llegó cuando las fuerzas musulmanas, desconcertadas y desmoralizadas, cedieron ante la persistente presión de los guerrilleros asturianos. La batalla dio un giro dramático, inclinándose hacia una victoria inesperada para Pelayo y sus hombres. La victoria asturiana en Covadonga fue más que un triunfo militar. Fue un símbolo potente de resistencia. Este éxito inicial infundió un renovado ánimo entre los vencedores y sembró dudas entre los vencidos, alterando el curso futuro de los enfrentamientos. El impacto de Covadonga trascendió el campo de batalla, convirtiéndose en el catalizador de la Reconquista. Esta victoria no solo marcó el comienzo de la lucha de casi 8 siglos para recuperar la península, sino que también reforzó el espíritu de resistencia entre los cristianos. Tras la batalla, Pelayo se erigió como una figura inmortal en la historia de España. Su valentía y liderazgo durante el conflicto lo consagraron como el héroe indiscutible de la Reconquista, marcando el comienzo de una era de resistencia contra la invasión musulmana. La leyenda de Pelayo y la batalla de Covadonga se entretejieron en el tejido de la cultura española, construyendo un mito poderoso que ha perdurado durante siglos. Este relato ha servido para inspirar a generaciones, forjando un sentido de identidad y pertenencia entre los españoles.
El legado arquitectónico y espiritual de Covadonga, con la Santa Cueva y la Basílica, continúa siendo un símbolo potente de la fe y la resistencia del pueblo asturiano. Estos sitios no solo atraen a peregrinos y turistas, sino que también sirven como un recordatorio tangible de la victoria y el espíritu indomable de los asturianos. Covadonga se celebra en la memoria colectiva de España, ocupando un lugar especial en el corazón de la identidad asturiana. La batalla y su héroe, Pelayo, son vistos como pilares fundamentales en la historia de la nación, influyendo en la forma en que los españoles ven su pasado y su cultura. Sin embargo, es crucial diferenciar entre el mito y la realidad histórica de la batalla de Covadonga. Aunque la figura de Pelayo y el evento en sí han sido idealizados a lo largo de los siglos, el análisis crítico permite entender la verdadera importancia de esta batalla y su impacto en la historia de España, manteniendo un equilibrio entre la leyenda y los hechos históricos. Covadonga, con su magia y misticismo, ha sido una fuente de inspiración para artistas y escritores a lo largo de los siglos. Sus ecos de valentía y fe se han plasmado en lienzos y páginas, narrando la épica batalla y el espíritu indomable de aquellos que forjaron un capítulo crucial en la historia de España. La significación de Covadonga trasciende el tiempo, resonando en el presente como símbolo de resistencia y unidad. Su legado, anclado en los corazones de los españoles, nos recuerda la importancia de defender nuestras raíces y valores. Covadonga no es solo un hito histórico, sino un faro de inspiración para generaciones venideras.